del mercado periférico, sistema productivo comunal, desde la parroquia Juan Ignacio Montilla. Hoy, 30 de enero, damos inicio a la conmemoración, celebración del Día Nacional de las Muñequeras y de las Muñecas de Trapo, en un homenaje a nuestra querida maestra Sobeida, la muñequera de Venezuela, igual como la muñequera Lucinda, como las muñequeras de las guayunteras, como las muñequeras de toda Venezuela, pues. Hoy reunidas acá, dimos inicio a un taller tomando las medidas de prevención de la pandemia. Nos encontramos con la gente de la comunidad del sector Bellavista, mujeres y niñas. Hoy nos acompañan en esta hermosa actividad de construcción de las muñecas de trapos de Sobeida para la patria de Bolívar y Chávez. En el 2 conmemoraremos y haremos acá la fiesta de las muñecas, el bautizo. Vendrán más muñequeras, vendrán cantores y celebrarán con nosotras el Día Nacional de la Muñeca de Trapo y de las muñequeras. Están cordialmente invitados por la experiencia del sistema comunal del periférico de Valera, del mercado periférico, así como del Ministerio Popular para la Cultura en el Estado Trujillo. Mi nombre es Evelyn de Marcano. Estamos aquí con las compañeras aprendiendo a hacer muñecas de trapo. Y para festejar este gran día de esa señora que tuvo esta motivación de enseñarnos a hacer estas bellezas de artesanía, para demostrar todos los conocimientos que una persona puede tener. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Mendoza, asistente del Terminando, pero ya la voy a terminar. Mire lo que me falta puedo ponerle los pelillos, el cabello y hacerle la ropita. Buenas tardes, mi nombre es Dos Morillo y estoy en este taller de elaboración de muñecas de trapo. La técnica también es recordar a todas las muñequeras. Pronto vamos a estar celebrando el Día de las Muñecas de Trapo. Rescatar todo lo nuestro, aprender, practicar y transmitir esos conocimientos. Buenas tardes, soy Marín Carreño, estoy participando en el proceso de muñeca de trapo para saber lo que hacía nuestra querida Sobeida. Y es una buena experiencia para mí porque nunca sabía cómo hacer una muñeca y para recordar. Mi nombre es Osali Linares, esta es mi muñeca y aquí está mi vestido. Y la verdad que esta es una buena idea para esta etapa de pandemia, hacer muñeca. Como se ve de bella. Canta esta idea y esta gente es fenomenal. Bueno, muchas gracias. Esta actividad que es la elaboración de muñecas tradicionales de trapo en honor a Sobeida Jiménez, la muñequera de Puerto Quirito, de Portuguesa, y enmarcado en el decreto del Día Nacional de los Muñequeros y Muñequeras, estamos elaborando hoy las muñecas de trapo tradicionales. Es algo para en este momento empezar con esta reunión para los el país y en así como estamos tratando de desarrollar la salida de esta pandemia. Les invitamos a todos y a todos a elaborar estas muñecas de trapo. Son una identificación de nosotras mismas, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Plasmar en ellos nuestra alma, nuestro corazón y amor por Venezuela. Thank you.
parte del taller de construcción de muñecas que empezó hoy 30 de enero del 2021, dando inicio a las actividades preparatorias para el Día Nacional de la Muñequera y de las Muñecas de Trapo en el Mercado Periférico. Las compañeras que vienen en el día de hoy, mañana 31 culminamos este taller y el invitamos para el martes 2 de febrero, Día de la Candelaria, Día de Sobeida, la Muñequera y de las Muñequeras y las Muñecas de Trapos de Venezuela, de la patria de Bolívar y Chávez.